Presenta este programa Banco República, CFA Society Uruguay, CUTSA, Fábricas Nacionales de Cerveza, Interamericana de Cómputos. Buenas, gracias por acompañarnos. Estamos en ADN, además de noticias, el periodístico de BTV, hoy en un programa especial, Raúl Ponce de León. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está? Pereira, ¿eh? ¿Se acuerda que es jugador de Boca? ¿Orestes Omar? No. ¿Orestes Omar Corbata? ¿Se vio? ¿Cómo está? Estoy hoy, de acuerdo a lo que va a ser este programa. Vamos a estar hablando de la ley de urgente consideración, el impacto de las reformas, un programa especial de ADN, conjuntamente con ADM, ¿no? Es el segundo que hacemos, ya hubo uno sobre el trabajo. Donde estuvieron los empresarios, las cámaras empresariales y el PIT-CNT. Hoy, bueno, toca... Hablemos en confianza. ¿Te parece bien con los senadores? ¿Le anuncio ya quiénes están? Dígame. Bueno, por el Partido Nacional, el senador Gustavo Penades. Por Cabildo Abierto, el senador Guillermo Domenech. Por el Partido Colorado, Tabaré Viera. Y por el Frente Amplio, el senador Eduardo Bono. Con esa línea de cuatro, si no sale un buen programa. Así que, bueno, ¿qué comentarios le merece la LUC? Y bueno, yo creo que hay dos miradas, ¿no? La de la oposición y la del gobierno. Parece lógico que la oposición lo cuestione el método, la celeridad para temas tan importantes. Pero me parece que para el gobierno esto es más que una ley. Es una cuestión política, trasciende. Digo, no va a ser la primera ley importante que se vote. Esta no se votó a tapa cerrada, porque no fue así. Pero ha habido leyes importantes que se han votado a tapa cerrada porque políticamente lo requerían. Esto para el gobierno es más que una ley. Sí, eran para este año, primer año de gobierno de la coalición, había dos leyes que son, o hay dos leyes que son fundamentales. La ley de urgente consideración, que ya se logró su aprobación, y queda la ley de presupuesto. Son las dos leyes más relevantes de este año, quizás del periodo, ¿no? Por la significación. Es como una hoja de ruta en cantidad de temas, lo de la ley de urgente consideración, ¿eh? Sería bueno que no fueran del periodo, ¿no? Lo más importante. Bueno, leyes tan extensas, 470 y pico de artículos. Como ley puede ser. Pero mire, y de temas. Usted esto lo escuchó porque lo tuvo al historiador y politólogo Pepe Rila en su programa de El Espectador. Primera mañana, sí. Primera mañana. Mire lo que dijo. Usted ya sabe lo que dijo. La ley de urgencia era tal vez la única manera de hacer aprobar un paquete legislativo en los apretados tiempos de una coalición formada como la que se formó. Probablemente esté llena de errores y hasta disparates en técnica legislativa, y no sé si no van a pasarse dos años corrigiendo errores, porque no se legisla así. Legislar es otra cosa. Aunque quede finalmente el 60 o 70% vigente, este mecanismo de ley de urgencia era la única forma de lograr su aprobación. O sea, critica la manera, pero también desde el punto de vista político era la única manera que tenía el gobierno de dar, además en momentos en que, por otro lado, está viviendo una crisis política con su canciller que se le fue, etcétera, etcétera, una señal de unidad. Pero es anterior a todo esto, porque la calle ya, cuando perdió la elección pasada, puso como uno de los objetivos que iba a utilizar, si era presidente, la ley de urgente consideración para agilizar trámite, la hoja de ruta. Yo no vinculo una cosa con la otra, simplemente que le digo que en unas circunstancias de esta, como está viviendo el gobierno en otro ámbito, le viene también muy bien políticamente. Y tal es así que el Frente terminó votando ¿cuánto? ¿La mitad del...? Sí, el Frente, que desde el principio se opuso en forma y en contenido, no estaba de acuerdo en utilizar el mecanismo de ley de urgente consideración, tampoco los contenidos, los temas que se abarcaba, finalmente hizo una evaluación política de tratar de minimizar el daño, según la evaluación que ellos hacían, de los contenidos, se arremangaron, ¿no? Y se pusieron a trabajar y hicieron o promovieron una cantidad de cambios. La mitad de los artículos los votó el Frente Amplio. Dicen, cantidad no es calidad, lo han dicho, pero de todas formas están conformes. Incluso ayer en el cierre en el Senado, Mario Vergara, en su fundamento de voto, decía, este proyecto aprobado es menos malo que el pésimo proyecto enviado por el Ejecutivo. De cualquier manera, le digo, a mí las críticas del Frente, digamos, como observador, hasta como ciudadano, No me preocupan tanto, parece lógico que la oposición critique. A mí lo que me preocupa es cuando los sectores de la sociedad involucrados por el proyecto advierten
de que el proyecto no está bien articulado o no va a tener buenos resultados. No va a ser la primera vez que los parlamentarios llaman a técnicos de la justicia, por ejemplo, le advierte que no voten esa ley porque es anticonstitucional o inconstitucional, los legisladores no le hacen caso, la votan y luego efectivamente termina siendo inconstitucional. Estoy pensando, por ejemplo, en la suspensión condicional del proceso, uh-huh. algo que los fiscales han dicho, por favor, no la voten porque es un 14% más de trabajo, porque nos quita una herramienta, etcétera, se votó y luego vamos a ver si se puede poner en práctica, porque bueno, somos expertos en aprobar leyes que luego no podemos aplicar. En la práctica se irán ajustando, a eso refería Riera, que quizás parte de la ley no se mantenga en el tiempo, que pueda haber recursos de inconstitucionalidad, porque ya el PIT-CNT y el Frente Amplio dijeron recolección de firmas no, porque las principales banderas que ellos podrían levantar, que eran CAP, que eran TEL, el gobierno finalmente las modificó de forma tal que ya no hay mucho margen para convocar ese tipo de movilizaciones. Para redondear, usted dijo algo importante, que me parece importante, que era lo que la calle de alguna manera también se sacaba de encima. ¿En el sentido de qué? La desmonopolización. Ah, bueno, complicado. Claro, sí, sí. Intentó, puso los temas dentro del proyecto original, eso no funcionó, incluso el Partido Colorado fue uno de los gestores de retirar el tema de ANCAP, de modificarlo, al igual que Cabildo fue con el tema de las áreas protegidas, y se sacó el tema encima. Una manera de decir, encima. Ya esto no va a caminar, no estemos después todo el periodo yendo y viniendo con este asunto. Bueno, le digo que vamos a estar viendo un breve video recordando lo que fue el comienzo de la discusión en el Senado. Me parece muy bien. Y después la palabra del presidente de ADM, Jorge Buchalcar, antes del comienzo de la disertación de nuestros invitados. Y ¿le parece bien? Lo dejo usted moderando, que además tiene corbata y está más a la altura de la circunstancia. Con mucho gusto. Bueno. En expresar 17 en 28 afirmativos. Esta es una ley que más que justificadamente tiene el rótulo de urgente consideración, que su contenido habla del eje central de la columna vertebral de los compromisos asumidos ante la ciudadanía en los últimos comicios nacionales, integradora de una sociedad que no admite más demoras en encarar alguno de sus problemas que nos golpean con fiereza. Aquí se juega el futuro del país, se juega la seguridad, la delincuencia más que un fenómeno económico o de seguridad personal, es un problema educacional. Y revertir el caos existente, porque realmente hay un caos en el Uruguay. Es el momento de establecer una regla fiscal que no se explicará ahora, pero que se va a aplicar porque el país va a salir de la crisis y van a venir nuevos tiempos de bonanza. Esta es una ley que a mi juicio, aunque pueda pecar de atrevido, es una síntesis mucho más cabal del conjunto de la coalición. La que me voy a referir de aquí en adelante como a la LUC 1.0. Era anticonstitucional, no era urgente y no era oportuna. Buenas, un gusto estar con ustedes. Me encantó el comienzo de este encuentro, Hablemos en Confianza, de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. En nombre del Consejo Directivo les digo bienvenidos a este encuentro. Lo más interesante es, primero que nada, agradecer a los señores senadores que aceptaron nuestra invitación. Gracias. Lo segundo importante es que la ley, la LUC, la Ley Urgente Consideración, se aprobó. 476 artículos en 10 capítulos que son realmente importantes. Pero lo más importante aún es destacar la condición democrática de nuestro país. Porque esta ley fue al Parlamento, se discutió por bien, por mal, de acuerdo o desacuerdo, lo discutieron todos. Cada uno dio su opinión.
a favor o en contra. Pero eso es lo que le da la energía a nuestro país y la condición que tenemos desde que nacemos. Un país democrático, republicano, que nos permite a todos ser libres, opinar lo que entendamos es justificativo, se justifica o no se justifica, pero así lo hacemos. Y yo creo, para la Asociación de Dirigentes de Marketing, un evento de esta naturaleza creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, los ciudadanos del Uruguay, de la ley de urgente consideración, lo que sabemos es la sigla, la LUC. Lo que dije yo, 476 artículos en 10 capítulos. Lo que contienen no lo sabemos, pero los señores senadores nos los van a explicar. Felizmente representativos de toda la dirigencia política. Así que, señoras y señores, muchas gracias y disfruten de este encuentro que yo también lo voy a hacer. Ahora sí, hablemos en confianza, ley de urgente consideración, el impacto de las reformas, gracias a los cuatro senadores. Y le vamos a dar la palabra al senador por el Partido Nacional, Gustavo Penadez. Fue el presidente de la comisión especial que estuvo analizando la ley de urgente consideración con el 5 en la espalda. Estuvo allí en comisión, en el plenario y ayer nuevamente en el Senado. Senador Gustavo Penadez, bienvenido, gracias y bueno, la palabra es suya. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradecerles a ADM este espacio tan interesante que nos viene regalando desde hace tanto tiempo, en el que se puede expresar, informar, confrontar y fundamentalmente compartir con, en este caso, los televidentes que hoy nos están siguiendo, lo que fue una instancia creo que muy importante para el recién iniciado gobierno del presidente Lacalle Pou. En el, todo el mundo sabía, antes del 1 de marzo, cuando asumió la presidencia el doctor Lacalle Pou, que la herramienta de una ley de urgente consideración iba a ser utilizada. En el mes de enero se conoció el primer texto, en febrero se conoció el segundo. Nunca antes en la historia del país toda la ciudadanía tuvo la oportunidad de conocer con anterioridad una ley tan extensa como la postre termina siendo la ley de urgente consideración. La instancia parlamentaria que se inicia posteriormente es una instancia que permitió a todos los actores en tiempo y forma poder haber estudiado, analizado, discutido, modificado el texto de esta ley. Se ha marcado como una debilidad que el texto entrado del Poder Ejecutivo no es el que a la postre acaba de salir del Parlamento. Yo, por el contrario, creo que eso es una fortaleza. Es una fortaleza que nuevamente comienza a jerarquizar la actividad parlamentaria. En comisión, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pero especialmente en el Senado, los senadores de todos los partidos políticos discutieron, analizaron, fueron escuchadas sus propuestas, se escuchó a la sociedad civil, más de 160 delegaciones desfilaron durante casi 30 días por enfrente a todos nosotros. Muchas de las cosas que se propusieron fueron analizadas e incorporadas a la ley. O sea, esta es una ley que en un mecanismo, es verdad, de una velocidad inusitada, son 45 días en ambas cámaras, se pudo trabajar, se pudo analizar, se pudo escuchar, se pudo corregir y especialmente también creemos que se pudo mejorar. Yo no comparto la idea de que esta sea una ley que tiene graves errores. El tiempo lo dirá, eso es verdad. Yo quiero dirigirme fundamentalmente a una visión mucho más propositiva. En esta ley de urgente consideración, la coalición de gobierno entendió que había que tratar temas que entendíamos debían de ser votados al inicio del mandato de un gobierno para que en el transcurso de estos próximos 5 años se puedan mejorar áreas muy sensibles de la vida nacional.
Y es así entonces que es una ley que desde la sección, son 11 secciones que se subdividen en capítulos, que tienen artículos, y que en 476 de estos yo centraría lo fundamental en las tres primeras secciones, la primera y la tercera. La primera vinculada a seguridad pública, la tercera vinculada a la educación. Yo creo que la sección más importante para mí personalmente es la de la educación, porque creo que ahí radica gran parte de todos los males que posteriormente la ley también tiene que atender, muchos de ellos vinculados a la seguridad pública. Lamentablemente los resultados en materia educativa del Uruguay son muy malos, y eso lo que ha obligado es a esta coalición de gobierno a entender que un elemento central para intentar un cambio que vuelva a posicionar al Uruguay, pero fundamentalmente que le dé las herramientas a los jóvenes para mañana poder enfrentar un futuro en un mercado laboral cada vez más competitivo, era necesario cambiar la gobernanza. Y es así como entendimos oportuno que debíamos de nuevamente colocar al Ministerio de Educación y Cultura como el rector en materia de políticas educativas, sin por supuesto atentar contra la autonomía consagrada en la Constitución de los entes de la educación, y fundamentalmente fortalecer en la labor del Consejo Directivo Central del CODICEN la labor de la conducción. Y es así como ahí, sin haber modificado la representación de trabajadores, de docentes, la representación política, concentrar también a los directores generales de los cuatro consejos de concentrados. A eso se le suma la jerarquización, especialmente de los centros educativos, buscando a través de ellos revertir una situación que hoy hace que los más desfavorecidos sean los menos privilegiados. Y en ese sentido, lo que pretendemos es revertir esa situación, buscando a través de una nueva gobernanza, de una nueva metodología de encarar la política educativa del país, esto rápidamente. El Uruguay estaba en la década de los 90 entre los tres primeros países de América Latina en materia de tasa de egresos de la educación secundaria. Hoy se encuentra entre los tres peores. Y eso me parece que es central que lo comencemos a trabajar. En materia de seguridad, lo mismo. En materia de apostar a una nueva gobernanza, la creación del Ministerio de Ambiente es la apuesta de una coalición de gobierno hacia un tema que también tiene una delicadeza tal que hoy nos interpela a todos sobre los resultados que hoy lamentablemente en la calidad medioambiental nuestro país tiene. Y de esa manera también ir en otras áreas, en la económico-financiera, en la de las empresas públicas, en el intento de la desmonopolización de los combustibles, que no se pudo llevar adelante porque no logró los consensos necesarios, pero se logró sí algo que yo considero fundamental, que por unanimidad se estableciera una norma que creo que termina por dejar de lado el debate que se venía arrastrando desde la década de los 90, que estaba vinculado a si las empresas públicas tenían que seguir siendo del Estado o no del Estado. La discusión de que las empresas públicas son del Estado ya nadie la pone en tela de juicio. Hoy lo necesario es trabajar sobre lo fundamental, la baja del precio de los combustibles para que la producción nacional sea cada día más competitiva en el mercado internacional y de esa manera generar riqueza y generar trabajo. Así que entonces se intentó, se logró que la discusión parlamentaria, en la que por supuesto, porque así en esto se asienta la democracia, hubiera partidos políticos que compartían, y estos fundamentalmente son los que integran la coalición de gobierno, y quienes también se opusieron en gran medida, pero también no tuvieron ningún prurito de acompañar las cosas que eran positivas. Y como bien se decía recién, más de la mitad de los artículos de la ley de urgente consideración fueron votados por unanimidad en la Cámara de Senadores. Así que entonces, en estas áreas que entendemos son fundamentales para encarar la acción de gobierno, no se trata de hablar de fortalezas o debilidades del gobierno por su conformación. Se trata de que el presidente Lacalle Pou entendió que la herramienta de la ley de urgente consideración le permitía en el primer año, como también bien se decía aquí, tener dos grandes leyes sancionadas para su acción de gobierno. La primera, la ley de urgente consideración que acaba de ser sancionada. La segunda, el presupuesto nacional. Nosotros estamos muy satisfechos. No menospreciamos la calidad legislativa en la que se trabajó muchísimo.
Yo no acepto como una crítica, y menos si no se leyó la ley, que la calidad legislativa de esta sea una mala ley. Yo, por el contrario, creo que es una buena ley también desde el punto de vista de su redacción. Que se pueda compartir o no se pueda compartir es otra cosa. Pero creo que lo logrado en el día de ayer en el Senado, cuando se aceptaron las modificaciones de la Cámara de Diputados y la ley de urgente consideración ya fue sancionada por el Poder Legislativo, se demuestra la voluntad de una coalición de gobierno integrada por 5 partidos de gobernar. La de sobreponernos a diferencias puntuales, encontrar puntos de acuerdo y avanzar. Y en ese avanzar también encontrar puntos de acuerdo con el Frente Amplio. Creo que estas cosas son las que hoy tenemos que reconocer como muy positivas de una ley muy extensa, que creo que va a ser una ley muy bien ejecutada por el gobierno del presidente Lacalle Pou en beneficio de la población. Muy bien. Senador Penadez, muchas gracias. Volveremos sobre las preguntas. Ahora le damos la palabra al senador por Cabildo Abierto, partido nuevo y haciendo las primeras armas en el Parlamento con nada menos que la ley de urgente consideración. El senador Guillermo Domenech. Adelante, senador. Bienvenido y gracias. Bueno, le agradezco a ADN la deferencia de invitarnos y, bueno, quiero decir que el año pasado el país votó por un cambio. Y esta ley de urgente consideración es una ley que está alineada en esa voluntad de cambio que han tenido los compatriotas. ¿Cuáles son los problemas que aquejaron al país y que determinaron que hubiera un cambio en la orientación del gobierno? En primer término, el tema seguridad. En segundo término, el tema económico y, en tercer término, el tema educativo. La ley de urgente consideración pretende, con una celeridad que se ha criticado, pero es necesario que el Uruguay salga de esta larga siesta en que hemos vivido en los últimos años. El Uruguay necesita ponerse a rueda, en un lenguaje ciclístico, de los grandes países del mundo, de los países que avanzan. Y por cierto que no nos conformamos con aquel Uruguay en que se decía que si queríamos ver el pasado bastaba trasladarse hasta nuestro país. No, tenemos que ponernos al frente de los cambios con dinámica, no podemos andar ya más en carreta tirada por bueyes. El tema de la seguridad es un tema que angustió a la población. Yo reconozco que durante el anterior gobierno se hicieron esfuerzos, pero esos esfuerzos no satisfacieron la necesidad de la gente. Y en ese sentido yo quiero decir que no es cierto que esta ley de urgente consideración haya consagrado el gatillo fácil. No, para nada. Esta ley de urgente consideración ha reafirmado en materia de legítima defensa los principios cardinales de la agresión ilegítima, la falta de provocación suficiente, la necesidad racional del medio empleado para repeler la ofensa. Simplemente ha establecido presunciones para algunas situaciones que además hemos visto que se han resultado en casos penales muy recientemente, de la persona que ve a alguien penetrar en su hogar y que, de acuerdo a la normativa vigente y algunos criterios jurisprudenciales, no puede actuar en defensa de su vida y de su familia y de sus pertenencias. Lo mismo sucede en el ámbito rural. Lo que estamos consustanciados con la vida rural, y nos gusta la vida rural, sabemos lo indefensa que está una persona en un establecimiento rural que no puede llamar al 911 ni puede esperar que pase un patrullero por enfrente de su casa. Esa persona tiene necesidad de defenderse. Y ni qué decir de la policía, que necesita tener respaldo legal para apuntalar su actuación. Y digamos que esas presunciones de legítima defensa de ninguna manera derogan las limitaciones clásicas que yo he mencionado. Así que yo le puedo dar la tranquilidad a la población de que esta ley no favorece el gatillo fácil. En segundo término, digamos que
esta ley aborda el tema del gobierno de la educación. El Uruguay no puede seguir con un Ministerio de Cultura que es una figura decorativa. El Uruguay necesita un Ministerio de Cultura que tenga incidencia en el trazado de las políticas educativas. El Uruguay necesita cambiar su educación, y para cambiar su educación necesita cambiar su gobierno, y también en este sector de la actividad nacional necesitamos un gobierno ágil y eficiente. A nosotros nos consternó particularmente cuando concurrió Uruguay 21 a la comisión y el maestro Juan Pedro Mir nos informa que un 60, un 70% de los educandos de un contexto económico poco favorecido son analfabetos funcionales. El país no resiste, porque esa es precisamente una de las cosas que alimenta la delincuencia, la falta de oportunidades de orden laboral, que genera las dificultades sociales que estamos viendo con mucha preocupación. En materia de libertad de trabajo, se consagra, se garantiza, mejor dicho, la libertad, el derecho de huelga, la libertad de los trabajadores no huelguistas a acceder al trabajo y el derecho de los empresarios a acceder a sus empresas. Del Uruguay debe desterrarse las prácticas violentas, y la tenemos que desterrar en todos los campos. Y este es un campo donde el Uruguay ha asistido con dolor a prácticas que, de alguna forma, contravienen el normal relacionamiento en una sociedad. Por eso decimos que esta norma seguramente va a contribuir a que la justicia ponga las cosas en su lugar y le permita a los trabajadores no huelguistas cumplir con sus tareas y a los empresarios acceder a sus empresas, porque el derecho de huelga no deroga el derecho de propiedad. En materia de inclusión financiera, digamos que desde Cabildo Abierto hubiéramos sido partidarios de derogar la ley de inclusión financiera. Yo diría que esta ley de inclusión financiera, que en realidad es una ley de bancarización obligatoria, es una ley que ha arrojado las libertades en Uruguay. No respondió nunca a un clamor popular, pero sí respondió a los intereses de la banca de monopolizar el manejo del dinero en el país. Yo diría que esa forma de encarar la economía nos va a conducir lentamente a una especie de dictadura económica, donde vamos a tener que vivir de forma muy parecida a lo que sucede en Cuba, con los puntos de una libreta bancaria, en lugar de con una libreta de racionamiento. Nosotros hemos aceptado la solución consagrada en esta ley como una solución que de alguna forma va a paliar algunos de los defectos de la inclusión financiera, pero estamos decididamente en contra de la bancarización obligatoria. En materia de combustibles y de reforma previsional, nosotros entendimos que estos temas eran de tal importancia que era necesario recurrir a comités de expertos que asesoraran debidamente a las autoridades sobre temas que son de indudable importancia en el desarrollo nacional y en la seguridad social del país. Así que nosotros miramos con mucha expectativa las soluciones consagradas en esta ley de urgente consideración, reconociendo que las soluciones son parcialmente legislativas, pero que en gran medida también dependen de la gestión. O sea que la gestión del gobierno va a ser la que de alguna forma determine el éxito de las normas contenidas en esta ley de urgente consideración. Así que muchas gracias. Muy bien, gracias, senador Guillermo Domenech, por Cabildo Abierto. Le damos la palabra ahora al senador por el Partido Colorado, Tabaré Viera, el Partido Colorado que fue gestor de muchas modificaciones respecto al texto original. Senador Viera, adelante. Muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes.
de todo el Uruguay, el agradecimiento a ADM en el nombre de su presidente, Jorge Abuchalja, por esta linda oportunidad y a los compañeros de mesa y de comisión de tantos días de trabajo. Yo comienzo diciendo que efectivamente esta ley que es ley de urgente consideración por su condición de trámite parlamentario y que después entonces quedó como un nombre, el LUC, en su abreviatura, es una ley que claramente ha quedado demostrado que es pertinente, que es constitucional, que tiene su base y fundamentación en nuestra Carta Magna, que a partir de la reforma de 1966 empezó a regir y que en la época de la democracia, luego del proceso de dictadura, a partir del año 85, ha sido utilizado por todos los gobiernos prácticamente, en 13 oportunidades, 6 de ellas fue en el propio gobierno del Frente Amplio. Es por lo tanto una ley totalmente constitucional que cumple con todos los preceptos y garantías que allí se establecen. Es una ley importante, sin duda, no solo por la cantidad de artículos, sino por la cantidad de temas y tuvo un trámite, dentro de esos plazos tan perentorios, pero que perfectamente permitieron hacer un trabajo de estudio, de debate, de discusión, de acuerdos, que realmente creo que redundan en una muy buena ley en todo sentido. Obviamente por el poco tiempo que disponemos, elegimos algunos puntos para contarles, para tratarlo. Algunos ya han sido, porque son los más importantes, expuestos por quienes me antecedieron en el uso de la palabra. El capítulo de la seguridad, la sección primera, 126 artículos, y otro tanto los que tienen que ver con la educación. Casi media ley están destinados a la seguridad y a la educación. ¿Es eso una casualidad? ¿Es eso un capricho? No. Eso es la necesidad que sintió este gobierno, el ejecutivo y el legislativo, de justamente profundizar cambios en eso que todas las encuestas, todos los diálogos, todas nuestras recorridas por el país recogemos como los principales problemas que apunta la ciudadanía como tema fundamental, como problema de su vida. La inseguridad es un tema que campea tanto en ciudades como en villas, pueblos pequeños y en nuestra ruralidad. Y en ese sentido, los puntos más importantes de esta ley son la legítima defensa, más que nada precisar lo que es la legítima defensa dentro de lo que es la casa habitación, que era ya estaba establecido legalmente desde hace muchísimos años en el país, cuando se defiende ante un peligro, un riesgo, un ataque, se defiende la vida. Acá se deja claro que también la defensa de los bienes materiales, y se precisa lo que se entiende por casa-habitación, que no es solamente el recinto dentro de la casa o si yo encuentro a alguien dentro de mi dormitorio, sino también puede ser en un balcón, en un jardín, en un garage, en la barbacoa, en el parrillero. Está comprendido también dentro de lo que se entiende por casa-habitación, y donde entonces un ataque o encontrar a alguien puede estar tipificando, siempre que se tenga las otras seguridades de equilibrio, digamos, en el uso de la fuerza, está dentro de lo que se entiende por legítima defensa. También en las áreas rurales se extiende a lo que pueden ser los galpones o las cercanías a la casa, no a todo el predio, no todo el campo, pero sí a lo que son los alrededores de la casa habitación. Entonces, aquel que defiende su vida
o la vida de sus de otras personas o incluso sus demás derechos, como el derecho a sus bienes personales, en esas condiciones, teniendo una equidad en el uso de la fuerza, seguramente está amparado en lo que es la legítima defensa. También hay un apoyo mayor a la función policial, a los policías, a quienes ya se le presume, en principio, una legítima defensa, tanto a los policías como a las Fuerzas Armadas en el ejercicio de su profesión. Se agravan algunas penas de delitos graves, así como también a la figura del cómplice, y se respalda la acción policial con medidas, por ejemplo, como considerar delito la resistencia al arresto o considerar también delito punible el agravio a la autoridad policial. Hay allí también establecido algunas reformas al procedimiento penal. Se deroga la suspensión condicional del proceso y la libertad vigilada, que fue basado en esta figura que se han cometido excesos importantes en cuanto a penas que realmente fueron prácticamente chistes, que son conocidos y que no me voy a extender en ejemplos. Hay ejemplos de veraneos y de definiciones y tortas fritas, etcétera, que todos recordarán. Pero se crea la figura de libertad a prueba, que nos parece una figura muy interesante, que es una libertad en la cual, para algunos delitos, para los delitos culposos, para los delitos cuyas penas no superan los 24 meses de prisión, y no procede, por supuesto, en caso de reiteración, o de reincidencia, pero bueno, es una pena, es un beneficio en el cual hay una libertad, justamente lo dice el título, que está a prueba y es para realizar alguna tarea, algún trabajo y para algunos delitos leves como los delitos culposos. Como decía, hay un mayor respaldo y garantía a la acción policial en cuanto al uso legítimo de la fuerza, incluyendo el uso del arma de fuego, porque realmente sentimos que la policía debe tener un respaldo legal mayor, debe presumirse que como representante justamente de la legítima y dispositario de la legítima fuerza del Estado en defensa de la gente honesta, de la gente trabajadora, debe tener un mayor respaldo. Se crea en ese sentido por esta ley la Dirección Nacional de Seguridad Rural, el abigeato y otros delitos, incluso los copamientos, las rapiñas en las zonas rurales, están exigiendo una mayor atención y una mayor organización para poder atacarla, así como también se crea la Dirección de Políticas de Género. Hay algunas normas importantes referido a la gestión de la privación de libertad. Por ejemplo, se está estableciendo la obligación del trabajo. Los reclusos tienen la obligación de trabajar. Por supuesto que quien se niegue a hacerlo, no hay una forma de obligarlo o de forzarlo, pero obviamente no se tomarán, así lo establece la ley, no accederá a ningún tipo de beneficio si no lo hace. Así como también limitar las salidas transitorias, dada justamente la situación que teníamos delictiva por parte de la cantidad de reclusos que en salidas transitorias cometían a su vez delitos. Como decía, el capítulo de educación o la sección referida a la educación es la otra pata importante. Acá ya se ha adelantado sobre eso. Fortalecer el CODICEN, el Consejo Directivo Central, darle más autonomía a los centros, son los grandes pilares de esto en cuanto a la gobernanza, pero también a la formación docente en la que apunta la ley a resolver definitivamente la formación de nuestros docentes de carácter universitario. En economía y empresas públicas se establece una regla fiscal, que yo creo que es bien importante, porque la regla fiscal es un poco la filosofía de evitar que se gaste hoy
De alguna manera, a veces hasta irresponsablemente, digo hoy, en el presente de cualquier gobierno, y dejando después las cuentas para pagarla en otra generación. Es justicia intergeneracional, diría yo. Entonces, establecer una regla que va a ser institucionalmente constituida por un comité de expertos y por un consejo fiscal, y que de haber excedente se crea entonces un fondo para atender las situaciones cuando cambian las o cuando hay dificultades fiscales. No es otra cosa que atender al viejo cuento de la cigarra y la hormiga, ¿no? Bueno, la libertad financiera es otro punto que, como título para cerrar, lo expongo, porque se acaba la obligatoriedad de pagar, por ejemplo, o de cobrar los sueldos a través de bancos, y se dispone también, con cierto límite de 1 millón de unidades indexadas, la posibilidad de, en algunos negocios, utilizar el efectivo. Muchas gracias por esta oportunidad, y les digo que esto nos deja conformes, porque la coalición y sobre todo la separación de poderes funcionó en estas instancias perfectamente, y hemos sacado una ley que nos deja muy conformes, que será complementada seguramente en la instancia presupuestal y en los decretos reglamentarios. Gracias por la atención. Muy bien, gracias, senador Tabaré Viera, por el Partido Colorado. Ahora es el turno del senador Eduardo Nomi por el Frente Amplio, en un cambio de rol importante, ¿no? Desde el oficialismo a la oposición y desde el Ejecutivo al Legislativo, ¿no? Y entonces tiene allí la palabra para dar su punto de vista sobre la génesis y la propia LUC. Bueno, muchas gracias. Un saludo a los televidentes y agradecimiento a ADM por la invitación. Lo primero que quiero decir es que la larga discusión que hubo sobre la LUC no fue una competencia entre dos agrupaciones políticas. Fue una discusión sobre la normativa necesaria para impulsar un programa de gobierno, un proyecto de gestión. Fundamentalmente fue eso. Nosotros creemos en un modelo apoyado en el desarrollo productivo, y para eso pensamos que es imprescindible el Estado apalancando el crecimiento nacional, el ejercicio pleno de la soberanía sobre nuestro territorio y sobre nuestro suelo, relaciones laborales sólidas, un fuerte proyecto educativo y el desarrollo de un modelo de integración social entre los uruguayos. Y la LUC expresaba una normativa mayoritariamente reñida con lo que pensamos sobre el crecimiento, el desarrollo y la justicia social. Sin embargo, la LUC que salió de la discusión parlamentaria es menos mala que la que entró el 23 de abril. Pero a juicio nuestro sigue siendo una muy mala ley. Y veamos las razones, sabiendo que por el tiempo disponible va a ser una presentación muy breve y superficial sobre algunos aspectos de solo 4 capítulos de la ley. El capítulo de la seguridad tiene distintos componentes y se ha dicho que su principal objeto es respaldar a la policía y fortalecerse en la lucha contra el narcotráfico. Para nosotros no sucede ninguna de las dos cosas. La legítima defensa es uno de los puntos, que es un eximente de la responsabilidad penal. Es decir, que ante un ataque a la integridad física se operan los 3 supuestos mencionados en el artículo: racionalidad, proporcionalidad y progresividad. El que se defiende carece de responsabilidad. Su actuación frente a una agresión física no configura delito. Por ello, se lo exonera de responsabilidad. La legítima defensa se aplica en la lógica del Código Penal, para cuando alguien se defiende de una agresión. Mediante esa figura se valida su conducta defensiva
ante el actuar injustificado de un agresor frente a él, a su familia o sus bienes. El funcionario policial, en cambio, se supone que está actuando dentro de sus atribuciones, que son las de prevenir la posibilidad de que ocurra un delito, y para ello se le permite portar armas y, si se da el caso, utilizarlas. Por ello, si actúa dentro de los límites que la ley determina, hiere, lesiona o aún da muerte a una persona, lo hace en cumplimiento del deber, nunca como legítima defensa, nunca. No existe reproche penal. Disponer lo contrario, como se dice al fundamentar estos pasajes, supone partir de que el policía siempre comete delito, pero que se lo exonera por su cargo. Se trastoca la lógica que viene del derecho penal de todos los tiempos y que va a alentar el gatillo fácil, ya que se ha hecho creer al cuerpo policial, en contra de la cátedra de derecho penal, que esta reforma es en su favor. No, señor. Precariza la figura del policía, debilita la figura del policía. Segundo aspecto que quiero tocar de este capítulo es inteligencia. Este es uno de los puntos más graves. La Secretaría de Inteligencia existía y el director actuaba como coordinador de los distintos servicios que había en el Estado. Ahora no, no coordina, dirige. Y se va a establecer una contradicción entre el ministro que nombra a cada director y el director de inteligencia que ejercerá la dirección efectiva. Pero este no es el principal problema. Hasta ahora, el Poder Judicial podía investigar la actuación irregular de los servicios de inteligencia. Desde ahora, se establece el carácter secreto de la información y solo se puede acceder a ella si el Presidente de la República lo autoriza. Ni siquiera el Poder Judicial puede acceder a la información. Es tan intenso el poder que se le otorga a esta figura que supera la debida reserva o la consideración de datos sensibles. Adviértase que queda fuera del conocimiento y eventual control del propio Poder Judicial. ¿Y quién va a determinar la legalidad o no de una escucha de la que se obtiene información si la justicia no puede acceder a la información? Segundo capítulo que quiero tocar es el de la educación. Desde mediados del siglo pasado, la educación en nuestro país ha tenido autonomía técnica basada en el principio de libertad de cátedra y que responde al hecho de separar la educación de los vaivenes sociopolíticos del país. Los que impulsaron estos conceptos entendieron que la educación debe tener su propia gobernanza para, en lo posible, descontaminarla de la política nacional u otro movimiento o pensamiento. En consecuencia, la gobernanza del sistema educativo se encuentra confiada, al igual que en materias tales como la seguridad social y la salud, no solo al Estado, sino que se le asigna un papel trascendente a los actores sociales. En este caso, muy especialmente al cuerpo docente, pues en la medida que este colectivo, quien lleva adelante los diversos programas de educación, cuenta con una formación técnica adecuada en el tema y posee una visión más directa derivada de la práctica. La LUC, a través de diversos artículos, atenúa esa cogobernanza, debilitando poderes, desmontando institutos. Esta es una tendencia generalizada en toda la LUC. Hay una línea de gobierno que pretende centralizar el poder en el poder ejecutivo y debilitar los espacios de participación social. Eso es nada más y nada menos que quitarle calidad a la democracia. Porque cuanto mayor participación auténtica exista en los órganos, más compromiso asume la ciudadanía y las organizaciones intermedias. Se ha hablado de la necesidad de una profunda reforma del sistema educativo. Pues bien, los sistemas modernos requieren del ejercicio de la consulta democrática. Lo que pasa es que se pretende gestionar un sistema de educación pública
con reglas del sector privado, sin tener en cuenta que hay dos escenarios diferentes. Uno financiado por los padres de los alumnos y otro a costa de la sociedad. ¿No se les ocurre pensar que en este segundo segmento, que es el mayoritario en el país, deben opinar aquellos que son los protagonistas del sistema? En el campo del trabajo se producen modificaciones importantes que están distribuidas en distintos capítulos de la ley, pero que podemos sintetizar en dos grandes ítems: la criminalización de la huelga y la restricción del derecho de protesta. La huelga es una modalidad esencialmente pacífica, pero que en distintas oportunidades puede presentar episodios más violentos, que exceden a la misma y pueden ser objeto de juzgamiento cuando se configuran delitos como el sabotaje o agresiones físicas. Los empleadores presentaron una queja ante la OIT y el Comité de Libertad Sindical se expidió sobre la ocupación como forma de ejercicio de la huelga y le sugirió al gobierno uruguayo que en las mismas se permitiera el acceso a las instalaciones a los no huelguistas y a los empleadores, propietarios del bien ocupado. La LUC incorpora estas recomendaciones, que eran para las ocupaciones, a todo el ejercicio del derecho de huelga. Absolutamente innecesario, porque el ingreso de los no huelguistas y de los propietarios no estaba en cuestión en el caso de la huelga, con lo que se establece la duda sobre el carácter pacífico de la huelga y se abre caminos para la criminalización de la misma. Porque, ¿quién establece si una huelga es pacífica o no? ¿La justicia del trabajo? Ciertamente no, porque su competencia se restringe a asuntos originados en conflictos individuales y la huelga es un conflicto colectivo. ¿La justicia civil? Tampoco. Sin especialización en el tema, nos parece que no corresponde. Y además, ¿mediante qué procedimientos y en cuánto tiempo podrá actuar? Creemos, sinceramente, quien otorgará el carácter de pacífico o no de una huelga va a ser el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior. No existe libertad sindical sin derecho a la negociación colectiva y a la huelga. Esos tres derechos son indisolubles. Sin uno de ellos no existe el otro, y si se debilita uno, se debilitan todos. La huelga supone no solo la paralización concertada del trabajo, sino también la movilización, la comunicación a la opinión pública de dicha acción, porque la opinión pública es un actor trascendente en las relaciones laborales. Y en la LUC existen distintos artículos que configuran delitos. Cuando un sindicato se moviliza, cuando realiza cánticos, y eso limita ilegítimamente la libertad sindical y criminaliza la huelga. Los artículos que hacen referencia a restricciones al ejercicio de libre circulación encubren la regulación de los denominados piquetes y el ejercicio del derecho de protesta, el cual obviamente trasciende el derecho de huelga. Los llamados piquetes no son una modalidad uruguaya. Existen en la Argentina, pero no acá. Acá los problemas han sido las ocupaciones y los cortes de ruta, y ambos fueron reglamentados. Ahora, en lugar de reglamentar ambas modalidades, se trata de reglamentar la huelga, como ha afirmado el ministro de Trabajo en la Comisión del Senado sobre la LUC. La libertad sindical tiene dos tipos de derechos: los asociativos, que permiten crear un sindicato, ser parte del mismo, ser candidato a sus órganos de decisión, y aquellos otros que se denominan de acción sindical: movilizarse, negociar e ir a la huelga. Pues bien, si se limita el derecho a la movilización, se está restringiendo la libertad sindical. Y esto constituye una nueva restricción a los derechos de protesta de tipo colectivo. Además, quiero dejar constancia de que esta restricción no se aplica exclusivamente a las movilizaciones sindicales, sino a todo tipo de expresión pública,
marchas, festejos deportivos espontáneos o protestas de vecinos por corte de luz o agua. Y quiero terminar con el último capítulo, colonización. Un bien estratégico como la tierra rural debe ser manejado desde una visión nacional y tendiente a protegerla de las especulaciones. En este sentido, la defensa de la soberanía es un factor estratégico. Proteger la tierra independientemente de su procedencia, pública o privada, es un elemento estratégico que hace al desarrollo nacional y a nuestra proyección como país a nivel mundial. Ahora, a un incremento de la liquidez en diversos fondos de inversión internacionales que responden a intereses transnacionales. En naciones como la nuestra, que el Producto Bruto Interno resulta poco significativo, el territorio es pasible de ser comprado por las leyes del mercado. Y se requiere que tengamos normativas que tiendan a la protección de nuestro suelo ante los embates globales que nos pueden llegar a afectar. En la LUC, lejos de ello, existen artículos que pueden facilitar la venta de la tierra. Uno es el que desafecta de colonización las 120.000 hectáreas que pertenecían al banco hipotecario y transforma a los que las poseían en propietarios individuales que pueden vender sus tierras a precio de mercado, cuando ellos, sin embargo, las adquirieron con facilidades extraordinarias. El otro artículo que va contra los objetivos de la ley de colonización es el que permite poseer tierras que pertenecen a colonización. Contradice el objetivo de poblamiento de la campaña que era el objeto de la ley. Afortunadamente se eliminó el artículo que permitía comprar por medio se incluyó en el proyecto que entró en el Parlamento, pero se retiró en la discusión en comisión. Son cuatro capítulos, hay más, no da tiempo, agradezco y pido disculpas si me excedí. No hay problema. Gracias, senador Bonomi. Tenemos algunas preguntas de los televidentes para formularles a los expositores, pero como siempre quedan algunas réplicas por hacer, yo les voy a proponer que tengan 2 minutos cada uno para resaltar algunos aspectos que les interesa en función de lo que les quedó pendiente o de alguna respuesta a alguna de las demás exposiciones. Senador Penades. Sí, a mí me gustaría resaltar de algunos capítulos de la ley que no han sido debidamente difundidos. Por ejemplo, las normas dedicadas a la adopción. En el Uruguay hay miles de niños en situación de ser adoptados por familias que quieren adoptar niños que están hoy en hogares del INAU. Y eso no se podía hacer por reducto de la legislación vigente. Bueno, eso se modifica en la LUC. Se crea la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas como forma de controlar la calidad del gasto y de cómo lo que se dio en dinero para que se cumpliera con programas a través del presupuesto, eso sea realizado efectivamente. Se crea o se unifica la unidad reguladora del sistema de compras. Se trabaja sobre la emergencia de vivienda, creando una nueva modalidad que no sustituya a ninguna de las actuales en el sistema de alquileres. Yo creo que hay además un elemento central en toda la LUC que es equiparar derechos. Sostener que aquí se está criminalizando a la huelga creo que es una concepción absolutamente equivocada. Aquí lo que se está haciendo es todo huelguí, todo trabajador que quiera hacer huelga la va a poder hacer. Lo que no va a poder impedir es que el que quiera trabajar pueda ingresar a trabajar. Uh-huh. Y ejemplos de eso hemos visto en el Uruguay en innumerable cantidad de oportunidades. O que los propietarios puedan ingresar a sus emprendimientos de tal manera de controlar lo que son sus bienes y la defensa del derecho a la propiedad. Usted puede seguir protestando sobre lo que quiera. Lo que no puede es afectar el derecho de los demás a circular. Usted puede manifestar todo tipo de contrariedad o reclamar todo tipo de situaciones. Lo que no puede es ir rompiendo todo lo que vaya a su paso o agarrando un aerosol y pintando un policía. O sea, lo que se está buscando a través de esta ley es equiparar derechos, no atentar contra derechos establecidos. Porque además hay un elemento que me parece central y con esto termino. Este es un gobierno
que está comprometido por ser un gobierno democrático en el cumplimiento férreo de la Constitución y de la ley. Y entonces no se le puede atribuir la intención de cercenar derechos a absolutamente nadie de los derechos que están consagrados en la ley y muchísimo menos en la Constitución. Lo que se busca es el equilibrio. Un equilibrio que en los últimos tiempos habíamos notado que se había desbalanceado para uno o para otro lado. Ese es el objeto de lo que tiene la Ley de Urgente Consideración y alguno de sus artículos. Gracias, senador. Senador Domenech, su redondeo. Bueno, realmente a mí lo que me preocupa muchísimo es el tema de la tenencia de la tierra. Yo quiero decir que las normas contenidas en la LUC de ninguna forma favorecen que la tierra termine en manos de las multinacionales o de los fondos de inversión extranjeros. Por el contrario, esa ha sido una preocupación vertebral de Cabildo Abierto. El anterior gobierno permitió que 7 millones de hectáreas pudieran ser adquiridas por las multinacionales forestales y por los fondos de inversión extranjeros. O sea que nosotros esa política la criticamos y estamos dispuestos a promover leyes que impidan que ese fenómeno se siga produciendo, porque entendemos que eso va a terminar despoblando la campaña y privando al Uruguay, que tiene solo 14 millones de hectáreas, de ser un productor de primera línea de productos alimenticios. No es exacto, no es correcto que se hayan quitado tierras de colonización. Lo que sucedió durante el anterior gobierno fue que tierras enajenadas por el Banco Hipotecario del Uruguay pretendieron ser incluidas en el régimen de colonización con una retroactividad que violentó el derecho de propiedad de las personas que legítimamente habían adquirido esas tierras en otro régimen. Y por cierto que no son 120.000, sino que según los últimos estudios no superarían las 50.000. En segundo lugar, digamos que en materia de erradicación de la gente en los predios de colonización, nosotros fuimos muy escrupulosos de que en la modificación de la ley de colonización se precisara que era imprescindible trabajar en el predio. Y así dice, trabajar en el predio, supervisar el trabajo y habitarlo. Eso es muy claro, esa es la obligación de los colonos, pero también sabemos que el trabajo rural es un trabajo duro, y nosotros que somos gente de campo, pero que estamos entrando en la vejez, sabemos que los años conspiran contra el mejor desempeño laboral del hombre de campo, le tenemos que dar la posibilidad luego de un periodo de haber trabajado en el campo, poder dedicarse a alguna otra actividad. Y para eso no le podemos decir, bueno, váyase del campo con las manos vacías, ¿no? Senador, lo dejamos por aquí, ¿le parece bien? Y le damos la palabra a su colega, el senador Viera. Bien, muchas gracias. Yo quiero, en estos minutos finales, decir que entre los aspectos importantes a destacar de la ley está el del mercado del petróleo. El artículo 220, el artículo que tiene que ver con el establecimiento de los precios de los combustibles por parte del Poder Ejecutivo, pero definiendo que tendrá que tener en cuenta un previo informe preceptivo de la URSEA, de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua, en cuanto al precio de paridad de importación, porque el gran objetivo es que los combustibles que están en la base de la economía del país, que tienen que ver con el precio de los fletes, con el precio del transporte, con el precio de los combustibles que son fundamentales para la producción, para el trabajo, que en el Uruguay son un insumo carísimo, tenemos el precio de combustible más caro de la región, sin lugar a dudas, y eso pesa mucho entonces en la competitividad
de nuestros productos. Por lo tanto, el gran objetivo es alcanzar precios de combustibles que estén por lo menos en paridad con el precio de importación. Así que a partir de ahora, la URSEA, de promulgada la ley, la URSEA va a tener 60 días de plazo para definir o redefinir, digamos, cómo calcula ese precio de paridad, y cada 60 días se va a rever el precio de los combustibles. En cuanto a eficiencia del Estado, también se ocupa esta ley. Para empezar, la gran novedad es que crea un nuevo ministerio, el Ministerio de Ambiente, que yo quiero destacar porque el medio ambiente hoy es un tema fundamental para la vida del país y es la responsabilidad de nosotros con nuestras futuras generaciones. Así que el rango ministerial que se le da al tema medioambiental, yo creo que es algo importante de destacar, que si bien hoy hay una Dirección Nacional de Medio Ambiente, pero está dentro del Ministerio de Vivienda. Se crea también y se fortalece una agencia de monitoreo y evaluación de las políticas públicas en el ámbito de la Presidencia de la República, cosa que creo que para la gestión, porque recuérdese que es muy importante la gestión, hoy lo hablábamos antes de empezar el programa, en definitiva, las leyes no son lo que solucionan, son el marco para que a través de una gestión, del complemento de la reglamentación y del complemento imprescindible también del presupuesto, bueno, en definitiva una buena gestión pueda resolver. Y yo creo que evaluar y monitorear el desempeño de las políticas públicas por parte de técnicos, de expertos, es un asesoramiento fundamental para el Poder Ejecutivo y para también después poder ir evaluando la efectividad de estas leyes. Muchas gracias. Muy bien, gracias, senador Viera. Boromi, su redondeo final. Sí, querría redondear tanto que... Va a tener que apelar a su poder de síntesis. Sí, yo lo que querría aclarar es que el funcionamiento del sistema en el ámbito internacional está llevando continuamente a la concentración y a la extranjerización. Entonces, en nuestro país se producen fenómenos como el de la extranjerización de la tierra, a que uno trata de ponerle límites y a veces no puede ponerle los suficientes. En este caso, yo creo que transformar a propietarios que adquirieron tierras con determinados beneficios en propietarios individuales que pueden hacer uso de ella como quieran, facilita la venta, la concentración y la extranjerización. Y creo que hay que seguir poniéndole límites. Entonces quizás tengamos que hacer alguna ley que limite eso, y veo que si tenemos acuerdo quizás podamos obtener mayorías. Ese mismo fenómeno de la concentración se produce con la banca. Entonces yo creo que la ley de inclusión financiera no favoreció a la banca internacional, sino al contrario, le puso límites. El costo de comisiones por tarjetas antes de la ley de inclusión financiera llegaba a ser el 8%, que era ganancia para quien proporcionaba la tarjeta y para la banca. Después de la ley de inclusión financiera, ese costo de comisiones es el 1%. Entonces yo creo que no era para nada una ley de apoyo a la banca internacional, sino que le ponía límites. Pero yo creo que habrá que seguir poniendo límites, y no me da el tiempo para más cosas. Bien, gracias, senador. Brevemente, la producción me dirá cuánto tiempo tenemos para ir contestando las preguntas que vienen. ¿Cuántos, perdón? 5 minutos. Bueno, vamos a tener que apelar más todavía al poder de síntesis. Senador Penades, hubo una versión de enero de la LUC que se dio a conocer, la versión que ingresó al Parlamento el 23 de este año, del 23 de abril, perdón, y la del 8 de julio. ¿Hubo erosión en los contenidos programáticos que el gobierno se planteó? No, no hubo erosión. Lo que hubo fue negociación. La actividad política marca de que uno nunca se lleva el 100% de lo que pretende.
Yo creo que en enero el presidente de la República hizo conocer a la opinión pública en un hecho inédito. La oposición, el oficialismo, la sociedad civil supo qué se estaba pensando. En febrero se hizo conocer la versión definitiva, que fue producto de la negociación con el resto de los socios que integran la coalición de gobierno, y luego se inició el proceso parlamentario. Yo, que soy parlamentario desde hace mucho tiempo, saludo la posibilidad de volver a dignificar la tarea parlamentaria, la posibilidad de acordar, de buscar consenso, de modificar, de mejorar. Yo no creo que se atente contra la calidad democrática, muy por el contrario, creo que se fortalece la calidad democrática cuando la ley salió modificada. Yo participé durante muchos años en que el Parlamento se había convertido en un mero homologador de acuerdos que se lograban fuera del Parlamento Nacional. En este caso eso no es así, creo que es algo muy positivo que debemos de saludar como un elemento central. No ha habido ni vencido ni vencedores, lo que hay es la necesidad de acordar y de en algún punto de encuentro encontrarnos todos sabiendo que alguna cosa siempre queda por el camino. Gracias. Cabildo Abierto mandó parar algunos temas, por ejemplo el de áreas protegidas, entre otros, el Partido Colorado, la desmonopolización de los combustibles. Dentro del compromiso por el país todo, fuera nada, desde el punto de vista programático? Bueno, nosotros tuvimos también incidencia en el tema de los combustibles, ¿no? Porque realmente los senadores estamos llamados a pronunciarnos a veces sobre temas que no conocemos en profundidad. Uh-huh. Y me parece que nos pareció a nosotros que un tema de esa entidad merecía un asesoramiento muy especial. Porque esto tiene incidencia, nosotros somos un partido nacionalista, tiene incidencia muy importante sobre la economía del país, tiene incidencia muy importante sobre una empresa nacional, tiene incidencia muy importante sobre los trabajadores del país, tiene una incidencia muy importante sobre los consumidores de energía, que la verdad merecen una respuesta que les satisfaga, porque es imprescindible bajar el costo de la energía en el Uruguay para que las actividades productivas sean viables. Entonces, lo que quiso Cabildo Abierto fue un estudio a fondo del tema, porque no es cuestión tampoco de cambiar un monopolio estatal por un monopolio privado. Acá lo que interesa es el consumidor de energía. Bien. Senador Viera, ¿hay cheques en blanco en los contenidos de la LUC, del punto de vista del Partido Colorado? No, de ninguna manera. Creemos que hay certezas. En definitiva, en temas variados, pero muy importantes, como los mencionados y otros más, por ejemplo, la promoción de la vivienda, que no llegamos a tocar el tema. Pero en definitiva, esto no termina acá. Los decretos, como decía, reglamentario, pero sobre todo el presupuesto, que en pocos días, en el mes de agosto, vamos a estar definiendo. Yo creo que entre la LUC y el presupuesto va a quedar muy claro el rumbo de un gobierno que es un gobierno multipartidario, uh-huh, que es un gobierno que tiene una base programática, que es el compromiso con el país que firmamos en el mes de noviembre, y que vino para cambiar las cosas, y que por lo tanto el tiempo a veces es corto, por arriba el tiempo de un periodo de gobierno, y por encima tenemos todos los uruguayos, como el resto del mundo, que vivir en esta crisis que nos va a dejar también una situación muy particular. Pero este es el inicio del cambio en el que estamos comprometidos para que la gente viva mejor, que es el objeto de la política. Gracias, senador Viera. Senador Bonomi, con la aprobación de esta ley, la aplicación y las reglamentaciones subsiguientes, ¿puede haber daños irreversibles en la visión del Frente Amplio? Puede haber daños. La visión nuestra, y sobre todo lo que decía al principio, para nosotros la discusión era para darle una normativa a un programa de gobierno, y depende de cuánto avance que se deja, pero si son irreversibles o no, veremos. Mejoró la versión 1.0, ingresó, y la que salió, ¿qué versión le daría? Y no sé, porque yo incluso en la exposición que hice en el Parlamento dije, estaba la LUC 1.0, 2.0, 3.0. Entonces, la que queda ahora es la síntesis que salió. Yo creo que fue una negociación dentro de la propia coalición
la parlamentaria, y también con sectores del Frente Amplio, con el Frente Amplio, que de alguna manera entramos dispuestos a estar absolutamente en contra, y con el intercambio con las organizaciones sociales vimos que esa no era una conducta adecuada. Entonces entramos a tratar de mejorar lo posible, sabiendo que solo no podíamos. Muy bien. Entonces teníamos que conversar con otros integrantes del Senado y así lo hicimos. Senador Gustavo Penades, Guillermo Domenech, Tabaré Viera, Eduardo Bonomi, realmente en nombre de ADM y del programa ADN, ha sido un gusto compartir esta visión en el diálogo, en el intercambio y en la contradicción. Qué buena cosa tener contradicciones y poder plantearlas y discutirlas genuinamente. Muy amable, ha sido un gusto. El gusto es nuestro. Gracias. Amigos, nos despedimos. Gracias por habernos acompañado.